Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida al FIL TV. Gracias por acompañarnos como siempre para analizar esta semana política que estuvo más bien intensa, podríamos decir, Felipe, ¿no? Porque así es, habló Dani. El expresidente Mauricio Macri cuando fue consultado sobre el acuerdo que alcanzaron aquí los dirigentes de Juntos por el Cambio, se mostró bastante esquivo y no quiso decir que apoyaba al candidato Luis Juez, como sí lo hicieron otros precandidatos de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son las repercusiones de eso? ¿Qué implica también a nivel nacional la autoexclusión del expresidente? Son uno de los temas que vamos a estar analizando con la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado, por supuesto otros que refieren a la campaña en sí mismo. Y también vamos a detenernos y nos vamos a dedicar a la primera parte de este programa a analizar la situación del radicalismo, en especial de los intendentes, no solo bueno, de la UCR, sino también de los partidos aliados, que en este momento están especulando y definiendo cuándo conviene convocar a elecciones municipales. Están esperando sin duda las definiciones de Rodrigo de Loredo, que ya dijo que no va a ser candidato a gobernador, pero no define si va a jugar como compañero de fórmula de Juez o bien va a apostar en la Municipalidad de Córdoba, donde las encuestas ahí lo tienen como claro vencedor, por lo menos la foto del día. Y bueno, también está la posibilidad, Felipe, de un salto nacional, lo que implicaría problemas también para el radicalismo en esta relación nueva que empieza a afianzarse con el Juez. Algo que Patricia Bullrich volvió a alimentar hoy, ¿no? Volvió. El decir que va a buscar un vice radical y del interior. Exactamente, será Mario Negri, será Cornejo el mendocino, Rodrigo de Loredo. Bueno, hay muchos postulantes para esa terna. Vamos a presentar, Felipe, si te parece, a los dos ganadores del radicalismo de este año electoral. Están ya sentados aquí con nosotros el intendente reelecto de La Falda, Javier de Aminger, y también el intendente electo de Hernando, Ricardo Bianchini. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos acá. Hola, Janina. Hola, Felipe. Bueno, y felicitaciones por los triunfos, que, bueno, me imagino que energiza este arranque de año. Muy contento. Muy contentos y con un envión ganador. Serían tres, ¿no es cierto? Uh-huh. Marco Juárez al fin de el año pasado. Y bueno, Javier y el 21, Javier. El 19 de marzo. El 19 de marzo y el 26 me tocó a mí en Hernando. Bueno, triunfos, celebraciones que han sido capitalizadas también por dirigentes de la Alianza a nivel local, también nacional. Me gustaría que charláramos con ustedes, porque en este momento todo intenta aprovecharse en tiempos de campaña, pero quisiera saber si han analizado cuánto pesa la valoración de la gestión de sus vecinos y la marca Juntos por el Cambio. Bueno, yo creo que por ahí en lo local es muy común que la gente vote a la persona más que a la marca o al partidismo, ¿no? Uh-huh. Obviamente que refiere mucho en el caso nuestro las gestiones que se venían realizando. Sin embargo, creo que también, como decía Ricardo recién, esto genera una ola de, por lo menos, de consenso que se viene trabajando en Juntos por el Cambio. Y bueno, nosotros poder dar esos primeros pasos con elecciones exitosas va generando un incentivo al resto. Por ahí lo nuestro son granitos de arena, decimos, por la medida de nuestras localidades. Pero creo que también sirve en este conjunto, por eso también los funcionarios o los candidatos que se acercaron a estar con nosotros, a trabajar, no solo el día de la elección, sino también visitándonos con anterioridad en este proceso. Así que creo que sirve, pero en definitiva localmente la gente vota a la persona, ve lo que se hizo, qué propuestas hay, vota eso. Pero Juntos por el Cambio quiere mostrar eso, ¿no? Quiere mostrar, decir, bueno, Juntos por el Cambio hoy trae un proyecto diferenciador del resto para poder llevar adelante esta ola, que ojalá siga así, que sea un cambio provincial y nacional. ¿Y se puede extrapolar ese análisis, el voto a la persona, la valoración de la gestión, al escenario provincial? Y bueno, yo creo que sí. Sobre todo porque ya tenemos el candidato oficializado, ¿no? Luis Juez. Primero que está el candidato oficial del espacio,
En el caso mío, yo vengo desde la Unión Cívica Radical, pero estás dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Bueno, habrá que ver la pregunta del millón, ¿no es cierto?, cómo va la fórmula. Creemos que lo más fuerte en este caso es Juez de Loredo. Sería es lo que más está midiendo en este momento, y es, yo creo, que con quienes tenemos el mayor porcentaje de credibilidad en la provincia para afrontar los comicios del 25 de junio. Recién en la presentación hablábamos de la gestión, hablábamos también de una intervención que tuvo mediática Macri, en la que no terminó de dar su apoyo a Luis Juez. De hecho, le pidió un plan de gobierno, que mostrara cuál iba a ser su plan de gobierno. Pareció una crítica ni siquiera tan velada. ¿Cómo puede hacer Luis Juez para superar este mote o esta mala imagen de gestor que le quedó después de su gestión al frente del Palacio 6 de julio? ¿Y cómo puede intervenir el resto de la alianza, los PRO, los dirigentes nacionales, para tratar de revertir esa imagen? Yo creo que Macri lo dice en un momento donde él se retira de una posible candidatura a presidente. Por lo tanto, hay que tomarlo con pinza eso. Me parece que lo dice fuera de contexto. Si él estuviera en la carrera, en la interna, ¿no es cierto?, de Juntos por el Cambio, yo creo que ahí uno tendría que tomar otro tipo de especulación. Pero habiéndose retirado de esa interna, me parece que no tiene tanta trascendencia. ¿Cómo lo observas vos, Javier? ¿Es un jubilado político, Macri, aquí en Córdoba? Yo creo que Macri tuvo muy buena aceptación en Córdoba, lo hemos vivido en las distintas elecciones. Yo creo que lo que él determinó hoy en retirarse es bueno para oxigenar, ¿no? Este sentido de que no se polarice una pelea cristinista con macrismo, sino que realmente sea algo que lo que busca la gente es que Argentina se potencie y logre un cambio, y bueno, hay que buscar nuevas personas. Básicamente, hablando de lo que es la gestión de Juez, yo creo que justamente lo que se pretende es un equipo de trabajo. Juntos por el Cambio tiene muchas personas que valen de por sí mismo y pueden armar con Luis una estrategia muy buena para la provincia de Córdoba. Es más, Luis y Rodrigo han venido caminando la provincia ya hace 2 años, por eso llegaron a la instancia de los dos ser los candidatos a gobernador, al margen de que Rodrigo tomó la decisión hoy de bajarse de esa postura. Pero creo que ellos conocen las distintas cuestiones del interior de Córdoba, que es muy importante eso, que se acerquen al interior de Córdoba para saber la parte industrial de Córdoba, la parte agropecuaria de Córdoba, la parte turística, que tiene un motor económico importante en lo que es Córdoba. Creo que pueden armar muy buenas propuestas, y no creo que sea solamente por lo que Juez pudo hacer o no dentro de lo que es la Municipalidad de Córdoba, sino que tiene hoy un equipo importante para armar propuestas para Córdoba por los flagelos que hoy sufre la provincia, ¿no? ¿Los radicales confían en Luis Juez? Porque bueno, ya sabemos que hay un largo historial también de enfrentamientos, de contrapuntos con sus máximos dirigentes, que lógicamente en este marco de la alianza se fueron limando esas asperezas. ¿Hay confianza en la potencialidad de Luis Juez como el referente de la marca, el líder de Juntos por el Cambio, futuro gobernador, o es necesario Rodrigo de Loredo para terminar de sellar ese acuerdo? A mí me parece que en estos 2 años que ellos han hecho esta alianza y que salieron a caminar, como dice Javier, a toda la provincia de Córdoba, quedó demostrado de que han sido muy coherentes, han mantenido han mantenido un nivel de aceptación social que se ha llegado hasta donde se ha llegado ahora, con ese empate técnico, ¿no es cierto? Y que bueno, y lo más valorado de Rodrigo es que por encima de lo personal, él prefirió preservar esa estructura que se logró armar en estos 2 años, habiéndose retirado de la candidatura. Uh-huh. Así que me parece que eso está bien logrado, está bien amalgamado. Y bueno, y la política te da todas esas posibilidades, ¿no es cierto?, de que hoy podés estar un poquito a un lado, un poquito más del otro lado. Pero la credibilidad que han generado en la sociedad es muy alta. Y en la alianza también.
En la alianza, sí, claro. Sí, yo creo que nosotros, viniendo de una raíz radical, pretendemos no que nuestros candidatos sean radicales, como siempre, ¿no? Esperamos que Rodrigo, ojalá, pueda tomar la decisión de ser vicegobernador, pero también vamos a respetar la decisión que él tome, ¿no? Si él quiere bajarse a intendente de la capital cordobesa, lo vamos a apoyar, y también vamos a apoyar a Juntos por el Cambio, ¿no? Hoy ya tenemos la certeza que Luis Juez va de gobernador, y bueno, veremos quién lo acompaña, y en este proceso vuelvo a repetir, nosotros queremos que sea un radical, pero creo que también Juntos por el Cambio viene marcando que hay que elegir al mejor candidato que la gente hoy ve como mejor candidato para poder realmente pelear en las elecciones a gobernador y ser una propuesta coherente a lo que la gente está pidiendo hoy, ¿no? Yo creo que una de las cosas que marca era eso, ¿no? La gente hoy quiere escuchar propuestas, ¿no? No solo críticas. Hoy quiere escuchar propuestas, bueno, hay que trabajar sobre eso. Es algo que tiene que trabajar Juntos por el Cambio, en proponerle al cordobés algo mejor de lo que está pasando hoy en Córdoba. Javier, Ricardo, vamos a ir a una breve pausa y al regreso vamos a empezar a hablar un poquito más de las propuestas y también cómo están analizando el escenario de campaña del oficialismo. Los invitamos a seguir ahí.